Salieron hasta los tramoyas. ¿Cierto? Mire dónde andamos, caballero. ¿Qué le parece, señor? Señor, usted. Debajo del puente. Estamos, bueno, en la actualidad estamos debajo del actual puente de las cucharas. Y ¿cucharas estamos, de té o cucharas de café? Cucharas de postre. Ah, ya, sí. Y a nuestra espalda se encuentra una, bueno, una reliquia en realidad. Lo que queda de una antigua obra de arte. Es el cabezal oriente del puente de las cucharas original. Ahí está, la mayor parte está hecha en piedra, pero también hay partes que están construidas en ladrillo. Esa es la parte como de arriba, claro, de ese sacadillo. Claro. Esto data aproximadamente de la segunda parte del siglo XIX, 1854, cuando se construyó este puente, un puente que era obviamente de madera, con los machones, que son las bases, en piedra y ladrillo. ¿Y estas piedras, estas bases estuvieron por lo menos hasta antes de la construcción del Troncal, claro, Sur? Se construyó el Troncal Sur y se destruyeron la base poniente y también la base central, que todavía hasta que se construyó el Troncal Sur permanecía en pie y era posible observarla desde varios puntos de acá. Este es el nivel que traía antiguamente el ferrocarril y es por eso que la subida en sí hasta la estación de Quilpué era bastante complicada porque tenía que subir muchos metros en muy poca distancia. Y así también la estación de Las Palmas se hacía muy necesaria como una estación de servicio, a objeto de cargar agua y leña, ya que todavía no se usaba el carbón de piedra. La ruta, tal cual como decía Bruce, que está más baja la del tren, obviamente no se iba por donde está ahora el ferrocarril, que es por allá arriba. No, sino que iba por la prolongación de la calle Limache. Claro, la prolongación de la calle Limache, aproximadamente un par de metros más arribita, venía en derechura. No subía mucho entre el salto y este punto. Ni tampoco subía mucho entre Viña y este punto. En realidad la gradiente, como dices tú, era desde aquí, desde este punto prácticamente hasta aquí el puente. Claro, empezaba la gradiente más pesada que hubo que ir solucionando en el camino. El ingeniero jefe de este sector fue Lloyd, que sucedió a otro señor que había planeado originalmente el ferrocarril por Concón y Quillota, por las dunas. Ahora hay que decir que todas estas piedras con que está hecha este pedazo base del puente, este cabezal del puente, son todas piedras cortadas a mano y no pegadas con concreto, ni con cemento, ni con armazones, ni hormigón, ni nada de eso. Con la gotita. Pero además de eso, la piedra no está en bruto, está labrada. Tiene bastantes trabajo esto, porque todos los bordes fueron canteados y alisados, de manera que presentan una superficie muy especial si uno la mira a fondo y en cerquita. El y ahora, zoom. Si ustedes lo ven, esto es algo que se hizo a mediados del siglo XIX. Claro, está 1854. En estas condiciones del terreno, así como ustedes ven, así, simplemente, sin mantención, sin nada, pero está. Nuestro patrimonio en realidad no le importa a la autoridad, ni tampoco le importa al ente nacional creado ex profeso para cuidar de estas cosas. Les basta con saber que existe, ¿no? y seguir en sus reuniones cotidianas de mañana y tarde alrededor de una buena taza de café y una conversación sobre. Tomando café en tacitas. En tacitas, sí. Bien patriotas. Entiéndase de que se trata de tacitas, no de tacitas. ¿Cierto? Así es. Pero bueno, bien patriota. Muy patriota, muy patriota. Pero esto está ahí y pese a todos esos años sin mantención, sin. Yo creo que los expertos ni siquiera saben que está aquí. Claro. Y pese al tiempo, los embates del clima, de los fenómenos naturales como terremotos. Claro, tiene varias pinzaduras ya. Pero
en comparación con lo que ha vivido este verdadero monumento nacional, a pesar de todo eso, no tiene grandes fallas o grandes destrucciones, porque esto resistió incluso el terremoto de 1906, claro, el más terrible de la zona. Y quizás de esa época data una trizadura que hay por el lado norte del cabezal. Sí, sí. Y en los ladrillos ahí se notan otras dos grietas que no podríamos decir si son de esa época o después, porque después también el terremoto del 65, del 71, del 85, del 2010, ¿ya? Que son los terremotos más grandes de que tenemos conocimiento. Pero pese a eso se mantiene. Se mantiene. Se mantiene. Ahí la estructura, sí. Está ahí. La estructura está resistiendo absolutamente con todo el patriotismo necesario, porque es patriota. Chuta. Así mismo, si uno mira hacia el estero, se encuentra también con una serie de obras que tienen que ver con la defensa de este punto. Y también hay al otro lado del estero, ante las crecidas del mismo. Así se protegió que el puente pudiera permanecer en servicio incluso en los más grandes temporales de esa época, en el siglo XIX. Porque el tren funcionaba con temporales, ¿no? Como... Sí, señor, el tren funcionaba con temporales. ¿No se le inundaban las subestaciones? No se inundaban las subestaciones. E igualmente después el ferrocarril que sucedió después al original tampoco dejaba de funcionar cuando llovía. Solamente Le Métro, como en París. Sí, ese solamente cuando una ligera llovizna ya deja de funcionar, porque los cerebros que idearon estas cosas pusieron las centrales bajo tierra y se las inundan porque tampoco saben mucho sobre impermeabilización como lo hacían los antiguos. Porque los antiguos todavía, si uno ve en el caso del ferrocarril, las antiguas alcantarillas están en funcionamiento, y no solamente están en funcionamiento, sino que además las han adaptado como pasos bajo nivel. Así es, el caso de Peña Blanca, el caso del Sol. Claro. Hay varios. Pero también hacer alusión a ese puente que está allá arriba, que es el puente... Es el nuevo puente de las Cucharas, el puente actual, que tiene ya más de 100 años, porque fue inaugurado en 1912, algo por ahí. Se desmayó. Ahí volví. Bueno, pero es un puente nuevo después de... También tengo que contarle que en la Revolución de 1891, en agosto de 1891, sí. Las fuerzas del Congreso, o sea, la Armada en realidad, a objeto de cortarle las comunicaciones al presidente Balmaceda con el puerto, lo dinamitaron. Pero que no causaron gran daño, porque esto en la misma estructura original antigua. Pero algún daño causaron que el tren dejó de funcionar. Y en esa época, aparentemente, los ojos de acá arriba, los que están al fondo, las fuerzas del Congreso, la Armada, cañoneó al ferrocarril. Y por aquí se paseó un tren blindado, que también contestó el fuego con sus cañones. Nadie se hizo daño, nadie. Nadie le achuntó a nadie. Problemas de puntería, ¿qué le vamos a hacer? Fue lo mismo que en el combate de Callao, lo que ahora es el Cerro Castillo, que el fuerte Callao disparó y el Esmeralda, que era un acorazado poderoso, disparó contra el Cerro Castillo actual, el antiguo fuerte Callao, y tampoco nos hicieron ni mella. Todos quedaron muy bien, nadie le pegó a nadie. Es que aquí las fuerzas armadas y las policiales se disparan entre ellas nomás. Bueno. Y después ocultan el hecho, pero bueno, ya... Así como el general, así como el director de investigaciones, que aparte bueno... Ya, que aparte de robarse. Como en las otras fuerzas armadas, ladrones de aquellos. Pero patriotas, siempre patriotas. Patriotas y ladrones. Sí. Si es Woody, es ladrón. Perdón, pero es cierto. No va a costar, me va a costar creerla, pero sí. No importa. No importa, puede ser cómplice y testigo después al final. Sí, de todas maneras. Bueno. Mire, ahí viene. Viene pasando un trencito por arriba, pero no sé si se alcanza a notar. Por lo menos el ruido del paso del tren. Por ahí pasó el tren y nosotros seguiremos la misma ruta del tren, pero la ruta
antigua, y vamos a ir viendo otros lugares que también tienen parte de la historia y también son restos como este que están presentes y que pese que han querido ser destruidos por el paso del progreso y el desarrollo de esta patria, siguen ahí. Así es. Bueno, así es que vamos para allá. Nos vemos más adelante. Chao.